Bienvenidas al vídeo Durcal con sorteo. Comenzamos. Bueno, chicas, pues tal y como he anunciado, este vídeo tiene algo peculiar y es que vamos a hacer un sorteo. Y además, intentando adaptarlo a los gustos de cada persona. Vamos a sortear un bolsito. Pero podéis escoger este, una carterita que os viene genial para estos eventos que se aproximan, o el que yo llevo. Entonces, las condiciones para entrar en el sorteo. Tenéis que compartir el vídeo, ser seguidora nuestra y hacer un comentario de, en caso de ser la afortunada, cuál queréis, dorado o multicolor. ¿Vale? Y de esta forma, pues, si te toca, te va a tocar algo que te guste, ¿verdad? Dorado o multicolor, compartir el vídeo y ser seguidora. Así que nada, empezamos con el look que traigo, el bolsito que llevo este, el multicolor. Aparece como bolso coreano a 39,95, yo creo que ya lo conocéis. Lo repetimos, lo reponemos y se vuelve a vender. Podéis llevarlo de mano o colgadito, al igual que el dorado, ¿vale? Bueno, en este look, pues, recurrimos a nuestro cinturón. Esto no es un mono, son dos piezas, ¿vale? Es pantalón y body. Es el cinturón Goda 5 a 9,95. El body, ya lo conocéis, el body nudo bugambilla, 19,95. Y bueno, es un body muy elegante, muy arregladito y además para muchos estilos. Lo podéis llevar con un pantalón, con una falda, con lo que queráis. Y muy importante, para mamás lactantes viene genial, porque esto tiene una facilidad increíble. El escote de detrás es muy bonito porque tiene un pico bajito, pero bueno, con un sujetador sin tiranta os lo bajáis y no hay problema. Y bueno, vamos a detenernos en el pantalón, ¿vale? A ver, Irene, quítame el cinturón porque quiero explicar bien lo que es el pantalón. El pantalón aparece como nudo Durcal. Su precio es 14,95 y es talla única. Esto puede dar un contorno de cintura entre 75 y 100. Bueno, el tejido que tiene tanto el body como el pantalón es el mismo tejido y la misma tintada. Es licra fría, por lo tanto se adapta bastante bien, es con muchísima caída y muy cómodo. Como os digo, es muy cómodo, por esto aquí no hay cremallera, no hay botón y esto es comodísimo. Lo podéis llevar de la forma esta que yo lo llevo, que simula como un mono, rompiendo con el cinturón y o con una blusita que os la voy a enseñar ahora, que también os va a gustar para quien no le guste ir tan pegadita. La pata del pantalón es una pata media ancha, por lo tanto es bastante elegante y perfecta para llevar tacón. Así que nada, chicas, el efecto mono, que no es mono, es precioso. Bueno, pues vamos a dar otra opción para que podáis combinar este pedazo de pantalón que es súper cómodo. Voy por ello. Bueno, como queremos darle otra utilidad a este pantalón, que como os digo, el tejido que tiene es súper cómodo, esto el lavado es genial y planchado, no hace falta plancharlo. Pues opciones para este pantalón. La camisa con la que aparezco ahora es camisa Monet, 19,95, talla única, dando un contorno de pecho aproximadamente de hasta 110. El tejido que tiene es de muy buena calidad, es una camisa de las que yo digo camisa de caché, un cuello muy arregladito, dos bolsillos aquí en la parte delantera y en manga larga con posibilidad de remangar. Con respecto al tono le viene genial y bueno, de verdad es una camisa muy arregladita. La podéis llevar con el cinturón tal cual yo la llevo, que aparece como cinturón góndola a 8,95. Este cinturón pues tiene aquí un óvalo que es rígido y lo demás es cadena, ya la cadena os la ajustáis dependiendo de lo que a vuestra cintura. Me voy a quitar lo que es el cinturón, ¿vale? Para que veáis cómo queda la blusita por fuera, porque también podéis meterla por el pantalón, ¿vale? Con un piquito o como queráis. Fijaros, es una blusita que por detrás es un poquito más larga que por delante y nada, también tenéis la opción. A ver cómo me apaño aquí con tanto, la opción del piquito y también estáis muy mona. Bueno, pues esta combinación de pantalón y de body la tenemos en otro color porque confiamos plenamente en ella y es un color muy novedoso que creo que os va a gustar. Me cambio. Bueno, y aquí tenemos la misma idea, el mismo rollito, pero con un tono diferente. Esta parece como caldera. El body es body nudo caldera, 19,95, queda igual de bien y un color muy novedoso. El pantalón pues igualmente. Los complementos con los que creo que esto va genial es el bolsito que estamos sorteando, aparece como bolso gold, 29,95, y repetimos con el cinturón Goda. Me voy a quitar el cinturón para que veáis igualmente cómo queda lo que es el pantalón, porque estamos hablando del pantalón Durcal en caldera, 14,95. Y el contorno de cintura comprende entre 75 y 100. Como veis, es muy cómodo, el tejido recomendable 100%, licra fría. Y bueno, aquí tenéis un efecto mono, porque tanto el tejido
como la tintada es la misma, es decir, es que es el mismo tejido. Así que nada, tenéis la posibilidad de llevarlo tal cual yo lo llevo, con el body y con el complemento en la cintura, o os voy a dar otra opción, a ver cuál os gusta más, me cambio. Bueno, y aquí tenéis otra opción para que combinéis el pantalón Durcal en caldera. La camisa aparece como camisa bazán, 14,95 desde la S hasta la XXL. Un tejido muy agradable, muy suave y con mucha caída. Es camisa cabecera, la podéis combinar también con el cinturón góndola y os acinturáis un poquito y que no os la ponéis suelta. La verdad que es que esta camisa es súper versátil porque queda bien con esto y con un vaquerito. Es una camisa que se presta a diferentes estilos. El estampado va genial con el cardera y bueno, confiamos en este tejido porque lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Pues como este pantalón tiene un patrón que es muy bueno, un color muy combinable, creemos que con esta camisa pues también va bien. La sacamos antes con el pantalón en bugandilla, así que nada, me la cambio mejor, ¿no? Y me veis cómo queda, venga, me la voy a poner. Y aquí me tenéis con la camisa Monet a 19,95. Combinaba igualmente con el pantalón Durcal en bugandilla y con el cardera, como estáis viendo, pues va genial. Aquí, por ejemplo, otra idea de combinar llevarlo con el piquito. Entonces la podéis llevar por fuera, con el cinturón góndola o con el piquito. También con un nudito hacia a la cadera, pues también queda muy mono. Chicas, vamos por el tercero. Bueno, y en este look vamos a atrevernos a combinar algo que es tendencia total. Combinar una chaqueta con una camiseta y además con algo de fantasía. Bueno, como complemento os presento el bolso Orbega a 14,95. Lo podéis encontrar en la sección de oferta y bueno, es un ofertón y un gangazo. Posibilidades de llevar, lo podéis llevar de la mano, aquí cogiendo esta azadita doradita. Si lo cogéis de aquí, pues lo que cuelga, lo recogéis. Que no, pues lo colgáis en el hombro y es perfectamente válido. Con respecto al tejido, al material que tiene, pues esto es un acolchadito, el acolchadito que tanto se lleva, tan cómodo. Se caracteriza porque pesa muy poco y bueno, esto es lavable con una toallita, lo tenéis siempre perfecto. Su cierre y en el interior la cremallera. Tiene un tamaño muy estándar y de verdad es un bolso que os va a dar muchísimo juego porque se presta a muchos estilos. Así que nada, Orbega 14,95. Bueno, la chaqueta que tengo, la chaqueta la conocéis ya, es un patrón que ya hemos trabajado anteriormente. Aparece como chaqueta Elda 19,95, esta ya única, y esto puede dar aproximadamente entre 100-110, ¿no era Irene? El tejido que tiene es antelina de un grosor medio. Esto no está forrado, por tanto es bastante ligera. Y bueno, yo creo que para este tiempo acompaña muy bien a cualquier look que tengáis y que necesitéis algo para echaros por encima. Pues nada, aquí tenéis la chaqueta Elda en blanca. Pues nada, lo que os decía, combinar chaquetas con camisetas. La camiseta aparece como camiseta Enigma en negra, 14,95, esta ya única y más o menos de contorno de pecho puede dar hasta 100. Un poquito más, me dicen, 110. bueno, la estampación que tiene, pues nada, es las orejitas tan famosas que ya conocemos, haciendo unos cuadraditos y además tiene aquí algo de fantasía porque son circonitas, exactamente. Me acerco un poquito para que lo veáis. Y bueno, es una camiseta, pero es muy arregladita. Y la hace todavía más arreglada por lo que es la manga. Tiene aquí un volante, ¿vale? Esto es como un encaje de aproximadamente 5 centímetros que está cortado a la capa, por lo tanto cae bastante, no nos hace volumen. Y bueno, es una camisetita pero muy arreglada. Y bueno, hemos visto que queda genial lo que es el colorido que tiene en el interior de las orejitas con el pantalón. El pantalón aparece como pantalón Zoe, super precio, 14,95 y van desde la S hasta la XL. Siempre os recomendamos que para elegir la talla tenemos una guía de talla en el que ponemos los centímetros de las partes que creemos que son más importantes en el cuerpo de la mujer. Entonces en www.modicatienda tenéis la guía de talla de cada prenda. Las características del pantalón Zoe a 14,95, un tejido muy fresco con muchísima caída, la cinturilla totalmente limpia, en la parte de atrás tiene elástico, por lo tanto aquí es donde daría el margen. Y bueno, una pincita en la parte delantera, dos pincitas, perdón, y los bolsillos, que bueno, nos da comodidad y un rollito así como más casual. Este pantalón lo podéis combinar precisamente con cualquier camiseta negra básica, con una blanca, con lo que queráis. Pero bueno, nos ha parecido muy chulo el rollito que le aporta esta camiseta. Además, esta camiseta es súper ponible. Después con un vaquero, está genial. Así que nada, chicas, vamos por otro, ¿no? Venga. Chicas, vamos a dar otra opción para el pantalón Zoe, ¿no? Este pantalón lo tenemos que rentabilizar.
Bueno, pues con qué. El chaleco con el que aparezco, aparece el chaleco Artesa en rosa, 18,95. Y bueno, yo creo que es una prenda muy ponible que te va a personalizar. El tejido que tiene es antelina, una antelina fina, esto no está ni forrado ni nada. Y bueno, os dar eso, un toque personal, ¿no? Lo podéis llevar de esta manera, como yo llevo, abierto, o si lo queréis, lo cruzáis y quedaría como una chaqueta smoking, ya dependiendo de tu estilo, de tu talla. Pero bueno, sí que decir que este tipo de prenda pues te aporta personalidad y además el color y dentro de los colores de moda. Colores muy saturados, con mucha potencia y creo que son fáciles de combinar, porque tú te pones en tela de blanco, te colocas esto y un pañuelo mono y vas estupenda, y lo que llevas algo blanco debajo. Así que nada, este tipo de prenda es muy recomendable. Debajo, pues aparece como top salsa, 13,95, es talla única y da un contorno de pecho de aproximadamente hasta 105. Me voy a acercar porque esto es digno de verlo de cerca. Lo que veis, esa parte de aquí es canalé, esto es algodón con licra, y la parte de encaje, fijaros qué cosa más bonita, que parece un vestido de novio. Bueno, como veis, aquí tiene un encaje, es un encaje muy fino. La manguita, como veis, nos tapa lo que es el hombrito. Y bueno, por detrás es igual, tiene la misma forma. Y yo creo que es una camiseta, pero muy arreglada. No es camiseta, es un top, porque cuando decimos top es como un poquito más elegante. Lo podéis combinar con lo que queráis. Con esto creo que va genial si le aportamos un poquito de color. Así que nada, chicas, vamos por otro. Venga. Bueno, y dejamos un look en el que había una prenda con muchísima potencia y nos vamos a otro en el que también aparece, en este caso el naranja. Es un color que ha estado olvidado durante muchos años y vuelve con muchísima fuerza. Vamos a combinarlo correctamente, ¿vale? Bueno, os recuerdo, ya que lo tengo aquí en la mano, os recuerdo, en este vídeo tenemos una novedad y la novedad es que estamos de sorteo. Sorteamos dos bolsitos, a elegir el que más te guste. Dorado o multicolor. Las condiciones para poder participar es que compartáis el vídeo que estamos haciendo, darle a me gusta a la página de Módica y que nos sigáis. Y bueno, ya si compartís con una amiga, ya es que sois muy buena gente. Así que nada, que os lo agradecemos, chicas, que sabemos que con sorteo y sin sorteo siempre lo hacéis. Pero bueno, una forma de gratificaros por estar siempre ahí, ¿vale? Sorteito, compartidlo, por favor. Y decidid cuál es el que más os gusta, ¿vale? Para que os toque el correcto. Bueno, el conjunto con el que empecé diciendo la potencia del color. El kimono aparece como kimono medias naranja, 17,95. Esto es talla única y da un contorno de pecho aproximadamente de hasta 110, 120. El tejido que tiene es una lanita finita, es muy apropiado para este tiempo. Y bueno, como su nombre dice, es kimono, esto no tiene ni botón, ni cremallera, ni nada. Es totalmente suelto. Las mangas no es manga larga, esto llega hasta la muñequita. Y bueno, es una prenda muy fácil para este tiempo. Nos permite abrigarnos o desabrigarnos rápidamente porque es muy cómoda. Combina perfectamente con el pantalón y con todo lo que llevo debajo. Está perfectamente pensado este conjunto. El cinturón, pues nada, nuestro básico aparece como cinturón latina en naranja a 9,95. Ya que estoy aquí en primer plano, me quedo para que veáis lo que es la estampación del pantalón. ¿Se ve bien, Irene? Lo que es la tiene diferentes naranjas y un tonito en verde y algo en camel. Por lo tanto, tanto el cinturón como el kimono media le va genial. Bueno, me lo voy quitando y ya que estoy aquí en primer plano, vais a ver la estructura que tiene este pantalón. El pantalón. Su precio es 17,95, ¿no era, Irene? A ver, di el nombre y el precio. 19, pantalón Galia. Vale, 19,95, pantalón Galia, y da un contorno de pecho de 75 hasta 95. Como digo, la estructura que tiene, la cintura no tiene nada, ni cremallera ni botón, es súper cómodo. El tejido es licra fría, a nosotros nos gusta trabajar mucho a licra fría porque se adapta a los diferentes cuerpos, porque son tejidos de buena calidad y normalmente las mujeres se sienten cómodas con la licra fría, porque es que lo es. Como os decía, aquí está el margen de este pantalón y bueno, la estampación yo creo que es súper original y aunque tenga potencia de color, pero bueno, es discretita. ¿Con qué la podéis combinar? Con nuestro top línea a 11,95. Es un top beige de algodón con licra, un canalé muy finito y el cuello en pico con una puntillita al mismo tono. La manguita cortita y bueno, yo creo que va genial. Ahora, ¿qué ocurre? Que este top no da mucha talla. Entonces, como pantalón y el kimono da tallita, pues os vamos a dar otra opción que es el top este, un top lencero, que daría más tallita y bueno, vamos a ver cómo queda. Bueno, y aquí estoy con la otra opción, como os dije, si necesitas un poquito más de talla.
el mismo pantalón, el mismo kimono y nos vamos para el lencero. Aparece como lencero Alba, 14,95 y da un contorno de pecho aproximadamente de hasta 130. Combina perfectamente en colorido y en forma pues también. Me acerco un poquito porque tiene un tejido como de crepe, un crepe de grosor medio, el cuellecito en pico con la blondita, la manga, pues bueno, lleváis lo que es el hombrito y parte del brazo también tapadito y aquí pues tiene lo que es una tablita para quien tenga pecho o quien tenga barriga, pues viene genial. Con el piquito por dentro y si queréis por fuera, pues me lo voy a sacar. Tenéis que tener en cuenta mi altura y todo lo que ya sabéis de mí, ¿vale? Que este top, pues así por fuera, a mí no me valdría. Pero bueno, os doy opciones para todas nuestras chicas. Vamos por otro, ¿no, Irene? Irene está hoy, que se va a dormir. Voy por otro. Bueno, y pasamos a un vestido que estoy convencida que va a ser un top venta. Por varios motivos, por la estructura que tiene y por el tejido que tiene. Es un vestido que da tallita, pero como el tejido que tiene es licra fría, esto cae mucho y visualmente queda como muy fluido. Pero da tallita, por lo tanto, es muy disimulado. Como complemento, pues va perfecto el bolsito que puede ser tuyo, porque es uno de los que estamos sorteando. ¿Que no te toca y que te encanta? Pues nada, bolso coreano, 39,95. ¿Qué quieres entrar en el sorteo? Pues chica, compártelo. Síguenos y nombra a una amiga ya, estupendo. Ah, bueno, y tienes que decir cuál de los dos te gusta, ¿vale? De sorteo. Venga, nos centramos en la venta. El vestido ronda 24,95, es talla única y da un contorno de pecho aproximadamente de hasta 120. Sí que es verdad que este vestido por la cadera y por la cintura no vaya a tener limitación porque es tipo túnica, por lo tanto vaya a estar muy cómoda, pero como os decía antes, el tejido nos aporta elegancia porque es con muchísima caída. El escote que tiene es un escote en pico, por lo tanto enseñamos de aquí lo que es el canalé. Aquí tiene una tablita, que de aquí está el tallaje de este vestido, ¿vale? Aquí tiene bastante tejido, por lo tanto es lo que da la tallita. De verdad es muy cómodo, lava genial, no hace falta plancharlo, el color yo creo que es súper favorecedor. Es como un tonito, no llega a ser bugambilla, ni es rosita, está entre medio. El color es fenomenal, creo que le puede ir bien a todas las mujeres, a las rubias y a las morenas. Y chicas, de verdad... genial para cualquier talla. Manga larga con posibilidad de remangar y bueno, yo creo que es súper cómodo y muy estiloso. Chicas, vamos por bueno, y esta combinación perfecta para alguna comunión, para algún sabadito que quieras ir un poquito más arreglada, es decir, para muchas ocasiones. El jersey aparece como jersey Hilda en rosa, 14,95, es talla única y esto aproximadamente da un contorno de pecho de hasta 130. La estructura que tiene, pues bueno, es manguita, es manga murciélago, llega a lo que es la muñeca, el cuellecito en pico que te permite pues, ponértelo en el centro o dejártelo caer hacia un ladito. Lo puedes llevar por dentro, que queda muy mono, o si os gusta más por fuera, pues también queda muy bien porque tiene un largo perfecto. El tejido, no sé si lo he dicho, no es como una lanita finita, muy agradable para este tiempo. Como veis, pues el largo que tiene es perfecto. El pantalón, pues aparece como pantalón Anabel en rosa. Su precio es 17,95 y van desde la S hasta la XL. La estructura que tiene este pantalón, bueno, pues en la parte delantera no tiene nada, tiene una cinturilla completamente lisa y en la parte de aquí, de la mitad de la cintura hacia atrás es de elástico. Además tiene un cintillo, es que lo tengo aquí detrás anudado, que si os gusta os podéis anudarlo delante, ¿vale? De esta manera os lo anudáis aquí delante y os hacéis la gracia que ustedes queráis, ya dependiendo del arte que tenga cada una, de hacerse aquí algo. Fijaros, de esta manera, pues bueno, para quien le guste los moños y los lazos, pues también queda bastante mono. Con respecto a la pata, pues una pata anchita, por lo tanto apto para cualquier evento, y el tejido, un tejido muy fluido, que vaya a estar muy cómoda y muy fresquita. Cuando llegue un poquito más el verano o cuando lo quieras utilizar para tu día a día, pues nada, una camiseta negra, básica y está estupendo. Vamos por otro, ¿no? Con este look no nos equivocamos. Pantalón vaquero, camisa blanca y complemento negro. Como complemento, aparece como bolso Agatha un superprecio, 19,95. Es un bolso de piel de muy buena calidad, se aprecia los cuadraditos, Irene. Es tamaño chopping y además la piel hace como unos cuadraditos, entrelaza de forma horizontal y de forma vertical haciendo lo que son los cuadraditos. El tamaño que tiene, como os digo, es tamaño chopping, cierra con cremallera y además en su interior tiene también un pequeño bolsillito para tu móvil, tus cosas un poquito más personales. La verdad que, como os digo, con esto no os equivocáis nunca. Pantalón vaquero, blanco y complementos negros. Ya que estamos con los complementos, el cinturón que llevo es el cinturón arandela,
en negro a 7,95, que es un básico que lo vendemos súper bien porque tiene un tamaño muy bueno, la combinación de negro con blanco pues es muy arregladito y además como tiene las arandelas pues te permite encontrar tu sitio sin tener que agujerear lo que es el cinturón, así que lo vendemos súper bien. Como pantalón, aparece como pantalón pitillo básico, 17,95 desde la 36 hasta la 48. Lo vendemos muy bien, es un básico nuestro y ¿qué más os digo? Que lo tenéis que tener. Vámonos para arriba. La camisa, aparece como camisa Quintana, 19,95 desde la S hasta la XL. Es espectacularmente bonita. Me acerco un poquito para que veáis lo que es el tejido. Tiene diferentes perforados, ¿vale? Perforados más pequeñitos, perforados un poquito más grandes. Como, mira, me voy a acercar aquí. Se ve, ¿no, Irene? Diferente, como os digo, diferentes perforados y muchísimos detalles. La manga, pues fijaros, queda muy asentadita, un volante aquí, el cuello es cuello tirilla que favorece muchísimo. Yo, por ejemplo, si me pongo esto, pues me recogería el pelo. La chorrerita que tiene aquí, esto es de encaje y bueno, por detrás también es espectacular. De todas formas, en la web tenéis varias fotos en las que se aprecia perfectamente esta camisa. Yo confío plenamente y creo que va a ser un 2,20 también. Y además me tenéis que ayudar, chicos. Os voy a contar esto. Mi marido no quería comprar más camisa porque decía que tenemos mucha. Y yo que no, que es muy bonita, que no. Es que no la podía dejar. Así que nada, por favor, como reto personal, esta camisa va a ser un 2,20. Yo lo sé y ustedes también. Así que nada, chicas, vamos por otro. Bueno, y el último look de este vídeo, pues yo lo veo muy apropiado para una comunión, para alguna boda, para la Semana Santa, si os arregláis en Semana Santa, que ya alguna me lo dejasteis claro. Pues nada, vamos a descomponerlo. El bolso, pues nuestra cartera Luna a 19,95, que por forma y por color le viene genial. Es un bolsito muy arregladito a un precio bastante aceptable. Lo podéis llevar con la cadenita o si os gusta más de mano, pues nada, tiene la posibilidad de quitarle la cadena. Pues nada, nos adentramos en el conjuntazo que llevo. El kimono, vamos a empezar por el kimono. Aparece como kimono Shativa. Su precio es 25,95 y esto da un contorno de pecho aproximadamente de hasta 130. Es correcto, 120. El tejido, un tejido con muchísima caída, plancha genial. La largura que tiene es que lo mismo con el pantalón, no se aprecia, pero fijaros hasta dónde me llega, ¿vale? A mí me llega un poquito por debajo de la rodilla. Y bueno, destacar la estampación, es una estampación muy original y yo creo que este conjunto es para gente muy original y con muchísima personalidad. Tiene un fondo beige y predomina el color azul, es como un azul eléctrico que bueno, con el pantalón queda genial y también os lo imagináis con un pantalón en beige o con un pantalón negro y el kimono queda estupendo. La manga del kimono no es manga larga, es manguita francesa y como os digo, un kimono no debe faltar porque se lleva muchísimo. Tiene aberturas laterales, ¿vale? Que es que creo que con el pantalón no se aprecia, pero las aberturas lo que hacen es que nos permiten como más movilidad. Chicas, este conjunto queda perfecto de esta manera y también podéis combinar, como os digo, el kimono con otro tipo de pantalón. El pantalón aparece como pantalón Shativa, su precio es 23,95 y da una cintura de entre 75 y 95. El tejido pues el mismo que el kimono, la estampación es la misma y bueno, qué deciros, que es que queda perfecto. Fijaros el bajo tan bonito que tiene, porque tiene como una cenefa con una línea azul y la verdad que es espectacular. A mí me encanta este conjunto. Lo podéis combinar. La primera opción, os vamos a dar dos opciones, ¿vale? La primera opción es con este jersey, aparece como jersey Hilda, su precio es 14,95, es talla única y esto da un contorno de pecho aproximadamente de hasta 130. El tejido, bueno, ya hemos tenido muchos colores, es éxito asegurado. Una lanita finita, el cuellecito un pico que lo podéis centralizar en el canal o un poquito más caídito y bueno, las mangas murciélago. Lo podéis llevar por dentro o también por fuera. Mira, es importante que sepáis que lo que es el pantalón tiene un cintillo, ¿vale? Que os permite que os lo anudéis detrás, tal cual yo lo llevaba, quedando lo que es la parte de delante muy limpia. O si os gusta, os lo traéis hacia adelante y os hacéis aquí la lazadita. Aquí es la misma historia que con otro pantalón que comenté anteriormente. A quien le gusten los lacitos y tenga arte y estilo para ponérselo, pues bueno, aquí quedaría. A mí me gusta el ladito, ¿vale? Es otra forma de llevar este pantalón. Al igual que el jersey, ¿vale? Lo podéis llevar también por fuera porque tiene una largura que no se ve mal por fuera, para quien quiera estar un poquito más cómoda. También otra opción es con el piquito, ¿vale? ¡Ay, piquito! Bueno, pues como este conjunto yo creo que es con muchísima personalidad y gente con...
Yo creo que este conjunto le va a gente que tiene las ideas claras, ¿vale? Y que me gusta y me gusta. Pues vamos a dar otra opción que creo que también os puede valer. Me cambio. Bueno, y aquí me tenéis con la otra opción. Como os dije, llevo el mismo conjunto, el bolsito es el mismo, cartera luna, el mismo kimono. ¿Y qué es lo que llevo de diferencia? Pues la parte de abajo. Aparece como body cruzado sisa. Su precio es 18,95 y bueno, yo creo que tiene poco que decir. Es de licra fría, es cruzadito una parte sobre la otra, es en manga sisa, el cuellecito en pico, el color le viene estupendo y que sepáis que es un body. Así que aquí tenéis otra opción para combinar este pedazo de conjunto. Así que nada, chicas, pues con esto terminamos el vídeo Durcal, que bueno, siempre intentamos ofreceros ideas para que tengáis conjuntitos dependiendo de los acontecimientos que se vayan acercando. Y en este caso, pues un vídeo especial para agradeceros que siempre estáis ahí. Entonces, un vídeo con sorteo. Os voy a recordar qué es lo que sorteamos y cuáles son las condiciones, ¿vale? Bueno, sorteamos un bolsito a elegir, uno u otro, y las condiciones: tenéis que compartir el vídeo, darle a me gusta a la página, ser seguidora y nombrar cuál os gusta más. Tenéis que poner o dorado o multicolor, y de esta forma, si sois la agraciada, pues os tocará el que decidáis. Y bueno, ya como os dije antes, si ya compartís con una amiga, si nombráis a alguna amiga o a tu suegra o a tu amiga, pues entonces estamos encantadas, y eso es que es muy buena gente y que nos apoya, que apoya a Módica. Chicas, muchísimas gracias, sabemos que contamos con ustedes y de parte de todos. Hasta el siguiente.